Qué pena que la película recién estrenada de uno de los directores más importantes de la historia de la animación, de un director y una persona fundamental para traer el anime a la puerta de las casas de muchas de las personas, con ese Oscar que quedará para la eternidad del viaje de Chihiro, si no mal recuerdo, en 2001, que supuso el Oscar a mejor largometraje de animación. Y fue un antes y un después el viaje de Chihiro, en que el anime, tanto en series como en películas, llegase a Hollywood, a Estados Unidos, a Europa, de una forma más abundante. Marcó un antes y un después. Culpable de la que es a día de hoy, y sigue siéndolo, mi película favorita de animación de todos los tiempos, La Princesa Mononoke, la cual no voy a hablaros de ella, porque ya en su momento hice crítica. De hecho, la revisioné hace menos de un año, que la reestrenaron en cines en un aniversario, y subí crítica al canal. Y un genio con una mente brillante, que anunció que El Chico y la Garza, esta película que vamos a hablar, era su última película ya para retirarse, pero meses después salió diciendo que no era su última película, que el genio iba a seguir haciendo películas. He empezado así el vídeo. Perdona, estoy resfriado, ¿vale? Os pido disculpas, que aquí con los cambios de temperatura en Valencia me vuelvo loco. Porque me han llegado un montón de mensajes de seguidores. También me ha pasado con la película de Killer, de David Fincher, que tendréis crítica estos días, que apenas pocos cines se ha estrenado la película. O sea, es una película que no ha llegado a muchas salas de cine, y me da mucha pena, porque esta película merece verse en la pantalla más grande posible de la sala de cine, porque es una obra de arte y una película que cada plano y que la animación es una salvajada. Eso por daros un adelanto. No perdamos las costumbres. Muy buenas a todos, cinéfilos y cinéfilas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sido Cinema. Y si te gustan el cine y las series, este es vuestro canal. Aquí llego de recién venido del cine con mi hermano, que me he comido un costillar que subí a redes sociales. He dicho, ¿cómo este costillar en salud de Miyazaki y toda mi comunidad? Y me pongo con la crítica, perdonad, que estoy, de verdad, os pido disculpas. Vale, Miyazaki. Como he dado esa intro, me da pena lo de las salas de cine, como he dicho. Y es curioso, porque esta película empezó con un marketing muy peculiar. No sé si os enterasteis de la historia del marketing de esta peli, pero no se mostró tráiler, no se mostró nada, solo un póster súper básico, así rollo en pintura muy chulo, y ya está. Era la campaña de marketing que quería hacer Miyazaki y el estudio Ghibli. Todo esto querían no hacer tráilers. Ya con el paso del tiempo, al estrenarse en diversos países, salieron las primeras críticas de la película, todas críticas positivas, pues ya lanzaron el teaser, el tráiler, y empezaron a lanzar pósters, todos muy bonitos, por cierto. Entonces el hype fue aumentando, pero la campaña de marketing, de hecho, fue muy, muy chula, muy diferente, muy original, ¿no? Entonces, claro, el marketing a día de hoy, lo bueno que ha tenido la peli, que se ha arrastrado buen marketing, es el boca a boca, ¿no? Al final también, ¿quién no se va a enterar que Miyazaki lance nueva película? Pero me da pena que no se estrenen tantas salas de cine. Es una verdadera pena que la distribución de la película haya dejado bastante que desear. Dicho esto, Miyazaki en sus últimas películas, yo voy a ser sincero, yo soy muy fan del director, repito que mi película favorita de animación es de él, pero a mí no me cautivaron tanto. Su última película, si no mal recuerdo, fue la del viento, El viento se levanta, que me parece muy buena película, pero no me conquistó, no salí flipando, no salí con los ojos ahí. Luego también hizo la de Ponyo en el acantilado, creo también, que tampoco es que me flipase de, ¿sabes? O sea, eran buenas películas, pero no era El viaje Chihiro o La princesa Mononoke, ¿no? Y luego está El castillo ambulante, que sé que muchos la consideréis una obra maestra, que dividió más a la gente en el sentido de, yo por ejemplo, me gustó la película, pero no me tampoco me... la vi y dije, Dios, ¿vale? Es una opinión, pero es muy buena película, repito. Sin embargo, soy un enamorado del viaje de Chihiro, es otra de mis favoritas, y Mononoke. Y digo esto porque El Chico y la Garza es mi tercera película favorita del director. Así en caliente lo puedo decir. Y me ha gustado y me ha llegado más, así de primeras, que sus últimas películas. Os pongo este contexto, no quiero hablar de toda su filmografía, para que veáis en qué punto se encuentran El Chico y la Garza, y que las últimas de Miyazaki es que no me llegaron mucho, yo soy honesto. Porque lo que hace muy bien Miyazaki es que la película tiene claros homenajes al viaje de Chihiro, claros homenajes a la princesa Mononoke, y vuelve a esa animación del principio con toques muy digitales y con toques de una animación que es una barbaridad. Esta película
nos cuenta la historia de un chico que esto no es ningún spoiler, ¿vale? No padezcáis, no voy a fastidiaros nada, no voy a joderos ninguna experiencia, no voy a arruinaros absolutamente nada. Por favor, esto pasa en el primer minuto, os voy a dar pinceladas para que podáis disfrutar de la experiencia, porque esta película es un viaje. Esta película es una aventura y un viaje imaginativo muy loco, muy estilo Chihiro, y ahora vamos a hablar de ello. Un chico joven, no sé qué edad tendrá, no sé si tendrá entre 9 o 12, no sé, un niño al fin y al cabo, pierde a su madre en un incendio en Tokio. Esto ocurre en el primer minuto, de hecho la película empieza bastante fuerte. Pierde a su madre en un incendio en Tokio y su vida pues se ve envuelta en una depresión, en una falta de pérdida maternal, porque se ve y se intuye que está muy unido a su madre. Y va a hacer una nueva vida con su padre y su, lo que sería su madrastra, en un nuevo lugar, un sitio de campo, una casa muy grande. Empiezan una nueva vida. A raíz de empezar esa nueva vida en ese lugar empiezan a ocurrir cosas extrañas, como una de ellas, que es el póster, la aparición de la garza, que es este animal. A raíz de la aparición de este animal, el chico, el niño, se va a ver envuelto en un viaje que no le va a dejar nada igual. Y esto va a recordar mucho al viaje de Chihiro, que van a un lugar, etcétera, ¿no? Y tal, y se ve envuelto en un viaje imaginativo y completamente loco. Muy Chihiro esto. Y a raíz de ahí, pues el niño, el chico, tendrá que, de alguna forma, aventurarse en un viaje muy loco. Es una de las películas, porque por ejemplo El Castillo Ambulante me pasó, que hubo un momento que mi cerebro dijo, ya no sé qué estoy viendo. Entonces, la película es una obra de arte, la película está llena de planos preciosos, fotografía impresionante, la animación es un escándalo, la música es muy buena, como todas las películas de Miyazaki, la música de hecho me ha sorprendido más para bien. Y la historia nos va a contar la pérdida, el afrontar la pérdida maternal, el cómo podemos superar eso y de alguna forma cómo podemos avanzar en un momento en el que nos encontramos trágicamente con una depresión interna y con y literal sin ganas de vivir, sin ganas de afrontar esta vida sin nuestra madre. Si no me recuerdo, creo que la película está ambientada en la época de la Segunda Guerra Mundial, corregidme si me equivoco, creo, ¿eh? Porque se ve la guerra, los aviones y demás. Creo que es esa época, corregidme si me equivoco. Esto de Miyazaki, las guerras y demás, siempre ha ido de su mano. Y la película, voy a ser súper sincero, no voy a decir que sea una obra maestra, porque sabéis que no me suele gustar usar ese término, nada más salir del cine. Pero hay muchas cosas de la película que yo me he perdido, voy a ser honesto. Me explico. La trama es fácil de entender, lo que te quiere contar la película es fácil de entender. El mensaje, el trasfondo y el final es fácil de entender. Lo que ocurre en el camino, como pasó con Chihiro, aunque Chihiro era un man loca, es que muchas cosas que hay que sacarle un contexto, porque Miyazaki tiene algo y es que no deja nada en el aire. Todo tiene un porqué, si sale un animal, ese animal representa X, etc. Es como el viaje de Chihiro. Yo me acuerdo que cuando revisioné el viaje de Chihiro y me fijé en todos los detalles que pude leer, la disfruté muchísimo más. De hecho, creo que la película más accesible de Miyazaki, siendo y teniendo cosas muy imaginativas, es Mononoke. Entonces, esta película hay muchas cosas que te quedas what the fuck. O sea, hay una escena, por ejemplo, que cazan a un pescado gigante y se ponen a abrirle la barriga y las entrañas de la barriga salen y se ponen encima del niño. Que eso yo he interpretado también, el cómo él se siente y cómo los problemas le sobrepasan. Lo he interpretado así, se puede interpretar de muchas formas. Pero luego salen periquitos, en un reino periquito, esto es literal así, con un jefe periquito, unas movidas y unas cosas de risa, un enano con una nariz gigante, que ya veréis de dónde sale, que no quiero haceros ningún spoiler, ciertos personajes, y hay muchas cosas que vas hilando narrativamente, pero hay otras que son tan what the fuck que realmente hay que rever la película en una relectura para cuajar mejor las piezas del puzzle. Y hay cosas que se me han quedado algo sueltas porque realmente es muy, 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 muy Miyazaki. Claro, la diferencia es que el viaje y a dónde va el personaje y lo que me está contando la película me interesa tanto que entiendo todo lo que está ocurriendo a excepción de esos detalles y esas cosas que te quedan what the fuck. No me pasó, por ejemplo, con El Castillo Ambulante. En El Castillo Ambulante hubo bastantes momentos de la película que yo me quedaba en fuera de juego, de que no sé ni a dónde iban los personajes. A diferencia de que tú en todo momento al protagonista en esta película entiendes perfectamente a dónde quiere ir a parar. Y eso es a mí lo que más maravilla de la película. Y dentro de donde va a ir a parar hay cosas tan locas. O sea, desde ahí hay una escena que se pone un montón de ranas encima del chico.
Hay una escena, por ejemplo, que se ponen los periquitos como un ejército. Hay una escena en la que el chico está envuelto en vendas y tiene un flashback con cierto personaje. Hay otra escena literal de una especie de maga de fuego en una noche muy mononoke con las criaturitas pequeñas. O sea, hay cosas imaginativas, pero joder, mola muchísimo. O sea, visualmente es una barbaridad. La música, la puesta en escena y todas esas Miyazakicadas, vamos a decir, mola muchísimo, es cine en estado puro. Pero claro, el cine tiene que tener contexto. O el cine tiene, no, por mucho que pongas aquí, es como si yo pongo aquí, o imagínate un delfín luchando contra un oso, o un oso luchando contra un perro en zapatillas, yo qué sé, por decir algo, pues no me sirve. No porque hagas cosas locas funciona la peli. Pero si haces cosas locas y lo que estás contando es bello, hermoso y tiene un contexto, sí. Y muchas de las cosas que salen tienen contexto. Y otras cosas, sinceramente, tengo que de alguna forma revisionar la peli y también informarme de la película. Porque me imagino que, por ejemplo, la garza, este animal, representará ciertas cosas. Yo, como no tengo ni puta idea de lo que es una garza y lo que representa, no tengo ni idea de este animal. Por ejemplo, el león, que lo tengo aquí tatuado, pues sé que el león representa valor, valentía, liderismo, ¿no? El líder, etcétera. El de alguna forma afronta las cosas. Bueno, yo de la garza, ¿no? Entonces creo que es de la típica peli que hay que hacer, no un trabajo de investigación, pero que sí, de alguna forma, reviéndola, disfrutándola más, informándote de lo que Miyazaki ha pretendido hacer en ciertas cosas con ciertos personajes y ciertos animales, creo que es una peli que se va a valorar. De hecho, me acuerdo que mi hermano, por ejemplo, se compró un libro, El viaje de Chihiro. Mi hermano, su película favorita de animación es El viaje de Chihiro. Y se compró un libro de arte del viaje de Chihiro donde todo estaba explicado. Y cuando revisionó la peli, flipó en colores, ¿no? Al final, esto es como todo, y esto es muy bonito decirlo así, pero cuando un genio hace tantas cosas de genio, una persona normal no puede llegar a entenderlo desde la primera vez. Y eso creo que es muy positivo. Entonces, aun con esas, claro, muchos estaréis diciendo, entonces, si tú recomiendas la peli, a ver, claro que la recomiendo, es una obra de arte, es mi película favorita de animación de este año. Me ha gustado más que Spider-Man Into the Spider-Verse, me ha gustado más que Suzume, que fue otra genialidad, y sería mi favorita para el Oscar. De lo que ha salido este año de animación, mi favorita para el Oscar, porque aparte afronta una trama adulta, afronta la pérdida, afronta de alguna forma una propuesta bastante madura, bastante solvente, bastante sólida, y el final es un final muy bueno. Y hay partes de animación y secuencias de animación que son un escándalo, y es animación antigua, muy mononoke en muchos aspectos. Hay un montón de personajes y cosas que van a recordar las películas clásicas de Miyazaki. Hay un montón de diseños artísticos, el diseño del niño del protagonista es una pasada, todo el vestuario, todo luce a un nivel de decir, ¿qué animación? O sea, es que es un 10, es que la animación es un 10, es que la música es otra pasada, es que los planos son una pasada, es que el cómo está dirigido, el cómo está montado, el cómo se ve todo, la depresión que tiene el niño gesticulando, esa tristeza interna que no tiene ganas de vivir, tú la estás viendo. De hecho, es curioso, pero los 25 primeros minutos de película es una película muy, muy sencilla. A raíz de Alicia en el País de las Maravillas, la película cambia por completo. De hecho, a la película le he sacado lecturas de homenajes. Vamos, yo creo que claramente se ha visto un claro homenaje de Alicia en el País de las Maravillas. También se ha visto claros homenajes a otras películas que seguro que las tiene. Y también me ha recordado muchísimo a esa especie de confrontación social que tiene la película en cierto momento, que esto lo tiene El viaje de Chihiro. Hasta ahí puedo decir que no quiero haceros spoiler. Y luego la película tiene cosas mitológicas. Cosas mitológicas que no se tocan del todo profundamente, pero que se tocan. Y son importantes en la trama, ¿eh? Y que nadie ha visto a Blink, creo que me puede llegar a entender. Entonces, claro, si no os gustan las películas imaginativas, si no os gusta el estilo de Miyazaki, obviamente esta película no os va a gustar. No es un estilo de animación a lo Pixar que le gusta a todo el mundo, ¿no? Que son pelis muy buenas, algunas por supuesto, y obras maestras, Toy Story, véase, o etcétera, o Coco, ¿no? Que Coco me encanta. Pero Miyazaki es Miyazaki, y esta es su identidad. Y me gusta que haya hecho esta peli, por eso me gusta mucho que sus últimas películas, porque vuelve a lo que era, haciendo algo diferente. O sea, yo aunque os esté comparando con esta y con la otra, su historia, su propuesta. Estaba editando el vídeo y se me ha olvidado que siempre suelo dar mi nota. Mi nota siempre en el hilo que tengo en Twitter, pero mi nota estaría entre el 8 y el 8,5. Muy buena nota. Le daría el 8,5 porque Miyazaki, para la edad que tiene ya el hombre, y después de todo lo que nos ha dado, que siga y haya hecho esta película a este nivel, me parece digno de aplaudir. Y que siga teniendo esa imaginación
es de aplaudir. Así que mi nota va más por el 8,5. Aunque, como os digo, tarde o temprano la revisionaré. Sigue con la crítica. Su propia animación y todo lo que se ve y todo lo que te cuenta y el cómo te lo cuenta y el protagonismo de ciertos animales en la película no tiene nada que ver con lo anterior. Y eso es lo bueno. Que vuelve a repetir la fórmula que la ha llevado al éxito, pero añadiendo nuevos ingredientes que hacen que el sabor del producto final de la comida no te sepa a nada parecido antes. Sí que te recuerdan ciertas cosas, pero el sabor y el plato es completamente nuevo. Creo que se me ha entendido. Así que, para mí, expectativas más que cumplidas. Es muy posible que en unos años, cuando la revisione y me fije más en todas estas cosas que se me han quedado en el aire y que me han dejado dudas, mi hermano salió igual de la sala de cine, porque la película tiene cosas muy what the fuck. Vuelvo a repetir y lo dejo clarísimo. Cosas que te quedas muy loco, que obviamente, conociendo a Miyazaki, tiene un contexto segurísimo. Aparte, la película juega también con elegir la vida que tenemos, aunque sea dura, o afrontar la vida en un mundo idílico que quizás te lleve a una falsa moral, ¿no?, de perfección que tenemos interna de la vida real, ¿no? El como estar jugando a videojuegos, cuando estás jugando tantos años a... Yo me acuerdo una época que estuve súper enganchado a World of Warcraft y estaba en este mundo idílico del mundo y desconectaba de mi vida personal. Era como el mundo idílico, ¿no? Eso también la película lo trata un poco. Pero a mí me ha parecido una obra de arte, me ha parecido aparte una narrativa muy valiente y me ha parecido una película que disfruta muchísimo, que se ha convertido en mi película favorita de animación del año. Y también hay que decir que el cine de animación es tan subjetivo, es un arte la animación, tan bello, porque nos llega más o nos llega menos dependiendo de las personas, del estilo que queremos, ¿no?, y demás. La animación es tan subjetiva que creo que una de las grandezas de Miyazaki es con sus locuras y sus cosas de genio haya llegado a hacer películas que lleguen tanto a la audiencia, porque Miyazaki hace que el cine merezca la pena y que los espectadores puedan soñar despiertos. Sin más, un abrazo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, próxima crítica. Suscribíos si no estáis, dejar un buen like. Nos vemos en la próxima, cuidaros mucho y chao.